juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Buenos días a todos nuestros vecinos y vecinas. Vamos a comenzar nuestra misa en este cuarto domingo de la Cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre esté ahora y siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Al comenzar la misa, en este tiempo tan especial de la Cuaresma, y encima con este tiempo de cuarentena que nos toca pasar, vamos a poner en oración toda nuestra vida, vamos a rezar especialmente esta misa por todos los enfermos, por todos los que padecen esta enfermedad, por los que han perdido algún ser querido especialmente, ¿no? Y pidiéndole, por supuesto, para que pase pronto todo esto. Preparemos el corazón y pidámosle a Dios perdón por nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestras faltas de amor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es un Padre bueno y misericordioso, perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios y Padre bueno, que reconciliaste al género humano por tu palabra hecha carne, Jesús, nuestro Señor, te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar con fe y esperanza las próximas fiestas pascuales. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del primer libro de Samuel. El Señor dijo a Samuel: llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Samuel fue, purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab y pensó: seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Así Jesé hizo pasar ante Samuel a 7 de sus hijos. Pero Samuel dijo a Jesé: el Señor no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿están aquí todos tus muchachos? Él respondió: queda todavía el más joven, que ahora está apacentando el rebaño. Samuel dijo a Jesé: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí. Jesé lo hizo venir. Era de tez clara, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque es este. Samuel tomó el frasco de óleo y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y hasta aquel día el Espíritu del Señor descendió sobre David. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas,
no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació ciego para que se manifiesten en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después que dijo esto, escupió la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego diciéndole: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó al regresar y ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban: ¿No es este acaso el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban: es el mismo. No, respondieron otros, es uno que se le parece. Él decía: soy realmente yo. Ellos le dijeron: ¿Cómo sé que te han abierto los ojos? Él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo: ve a lavarte a Siloé. Yo fui, me lavé y vi. Y ellos le respondieron: ¿Dónde está? Él respondió: no lo sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había llegado a ver. Y él les respondió: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: ese hombre no viene de Dios porque no observa el sábado. Otros replicaban: ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego: ¿y tú qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió: es un profeta. Sin embargo, los judíos no querían creer que ese hombre había sido ciego y que había llegado a ver, hasta que llamaron a sus padres y preguntaron: ¿es este el hijo de ustedes, el que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Y los padres respondieron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve y quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Pregúntenle a él, tiene edad para responder por su cuenta. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos, que ya habían puesto de acuerdo para excluir de la sinagoga al que reconociera a Jesús como Mesías. Por esta razón dijeron: tiene bastante edad, pregúntenle a él.
Los judíos llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: glorifica a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió. Lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Ellos le preguntaron: ¿qué te ha hecho? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió: ya se los dije y ustedes no me han escuchado. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo injuriaron y le dijeron: tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es este. El hombre le respondió: esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, y a pesar de que me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí al que lo honra y cumple su voluntad. Nunca se oyó decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron: tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones. Y lo echaron. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Jesús le dijo: tú lo has visto, es el que te habla, te está hablando. Entonces exclamó: creo, Señor, y se postró ante Él. Después Jesús agregó: he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven. Los fariseos que escuchaban con él oyeron esto y dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Y Jesús respondió: si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen, vemos su pecado permanece. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo vamos a reflexionar un poquito esta palabra de Dios, ¿no?, en este contexto que también nos toca vivir en estos días, ¿eh? El ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento al cual Jesús se acerca para encontrarse con él, ¿no? Y ese ciego de nacimiento era juzgado porque decían que si te pasó eso, si estás sufriendo la ceguera de nacimiento, es porque eras un pecador. Esa era la mentalidad de esa época. Se pensaba que si a alguien le pasaba algo malo era porque era un pecador, ¿no? Y todos sabemos muy bien que pasan cosas malas muchas veces la gente buena y no porque tengan muchos pecados, ¿eh? No es así. Inclusive a gente buena y santa, ¿no?, que muchas veces sufre muchas cosas. Bueno, y Jesús dice: no, no es así, y se los voy a demostrar, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Jesús? Con su saliva moja la tierra, hace un barrito, lo pone en los ojos del ciego y lo manda a lavarse. Y cuando se lava, ¿qué sucede? El ciego ve, puede ver. Puede ver la realidad y puede ver la obra de Dios, que de una manera muy sencilla, poquito de agua y barro, logró el milagro de devolverle la vista. Y que no era simplemente devolverle la vista de los ojos, sino que era realmente abrirle los ojos a la fe y descubrir que el que estaba delante de él era alguien más grande. Los fariseos que tenían el corazón cerrado no podían descubrirlo y no querían descubrirlo. Por eso decían de todo de Jesús.
y hasta lo juzgaban por haber hecho el bien el día sábado, que era el día que había que guardar todo para los judíos y no se podía hacer nada. Y sin embargo, este hombre que experimentó ese encuentro con Jesús, que estaba salvado y que podía ver, tenía el corazón tan grande y abierto, el que había sido ciego, que les hace ver a los otros. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer esto. O sea, lo maravilloso de la fe, lo maravilloso del encuentro con Jesús, hace posible lo que parece imposible, ¿no? Y en estos tiempos difíciles, no tenemos que actuar como ciegos. Por eso nosotros desde la iglesia nos propusimos en este tiempo especial a no olvidarnos de aquellos que son los que más necesitan. Por eso, a pesar de estas restricciones que hay que cumplir, por supuesto, algunos estamos mirando a lo que otros están como ciegos y no ven, ¿no? Aquellos que no tienen casa, aquellos que no tienen dónde estar. Y como Jesús miró a ese que nadie miraba. Jesús miró al ciego que estaba perdido ahí y que lo único que tenía para vivir era pedir una moneda y que todo el mundo le ignoraba, ¿no? Bueno, hoy también en esta pandemia no se mira al que está en la calle, al que no tiene casa, Se le pide quedarte en tu casa a todo el mundo, guardate para no contagiarte, y la gente que está en la calle no tiene casa, ¿no? Por eso nosotros decidimos que la caridad es más grande, que el amor es más grande, ¿no? Y vamos a seguir trabajando desde el hogar de Cristo, los mediodías, repartiendo la comida a la gente que se acerque, en la noche de la caridad, los miércoles a la noche llevarle la comida a los que están en la calle, porque a eso Jesús no se olvida, los mira, Y nosotros no queremos estar ciegos frente a esta realidad. También sabemos que en nuestro barrio no solo hoy tenemos que prevenir por este coronavirus, sino que también tenemos la tuberculosis, también tenemos el dengue que afecta a muchos vecinos y vecinas. Por eso nosotros hoy en esta misa queremos pedirle a Dios que nos ayude a no quedarnos ciegos frente a la necesidad de los otros. Por supuesto que teniendo todos los cuidados, no vamos a ir a la calle en grupo 20 personas a ayudar a los pobres porque eso también es peligroso. Pero sí unos poquitos lo vamos a hacer con los cuidados que corresponden. Por eso este evangelio de hoy nos invita a que no nos pase lo de los fariseos y quedarnos ciegos ante la necesidad de los otros. Hoy Jesús nos invita al contrario, a tener la mirada sobre aquellos que más necesitan, con todos los recaudos, con todos los cuidados, pero no olvidándonos de aquellos que no tienen casa, que están en la calle y que no pueden hacer su cuidado como todos nosotros, que tenemos un lugar donde estar. Hoy nos une la oración, nos une la fe, como la de este hombre ciego que cuando se encontró con Jesús pudo recuperar su vista, su vida y pudo ser reconocido que es alguien, que es persona. Ese encuentro con Jesús le trae la dignidad a ese ciego. Bueno, nosotros no perdamos esa mirada para darle dignidad a aquellos que necesitan en estos tiempos difíciles. Que Dios los bendiga y recemos a Dios y la Virgen para que nos ayude. Y ahora vamos a pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Vamos a rezar la oración del credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora vamos a pedirle a Dios por nuestras intenciones. A cada intención vamos a responder, te lo pedimos, Señor. Te pedimos por el Papa Francisco, por toda la Iglesia, que hoy, como un gran cenáculo de oración, reza por el mundo entero, para que Dios nos acompañe, nos guíe y nos ayude a estar al servicio siempre de los que más necesitan. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por nuestro barrio, por los abuelos, por los más frágiles, por todos los que más necesitan, especialmente por los que están en la calle, no tienen dónde ir, que encuentren en nosotros el consuelo y la ayuda. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que están en los hospitales, en las cárceles, en los orfanatos, en distintos lugares que no tienen familia, bueno, por todos ellos que siempre encuentren el amor de Jesús y de la Virgen, el consuelo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por nuestra patria, por los que no tienen trabajo, por este momento difícil que estamos pasando, por los que gobiernan y tienen responsabilidades, por todos los argentinos, para que juntos podamos, junto a los que habitan en esta tierra, que también muchos son de países hermanos, como Paraguay, Bolivia, Perú, y de otros países, que estemos unidos en nuestras casas, orando y ayudando para que esta enfermedad no llegue a nuestros barrios. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos con confianza y con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora vamos a ofrecer el pan y el vino, que van a ser el cuerpo y la sangre de Jesús. Al altar del Señor vamos con amor, a entregar al Señor lo que Él nos dio. Pan le traemos, trigo de Dios, para la mesa que Él nos preparó. Vino traemos, viña de Dios, para la fiesta de la comunión. Al altar del Señor vamos con amor, a entregar al Señor lo que Él nos dio. Y recemos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre bueno, estos dones que te presentamos y junto con ellos toda nuestra vida en este sacrificio de amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, por el misterio de Jesús, llevó la luz de la fe a los que caminaban en tinieblas, e hizo renacer a los que habían nacido en la esclavitud del pecado, convirtiéndolos en sus hijos por el bautismo. Por eso, unido a los ángeles y a todos los santos, te cantamos diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor.
Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo sos en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Jesús está aquí, presente en el altar. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan que nos da la vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque estamos reunidos en tu presencia. Y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue a la unidad a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos aquellos que has llamado a la gloria de tu nombre. Manifiéstales la belleza de tu rostro, y ten misericordia de nosotros, para que así con María, la Virgen Santísima, con su esposo San José, con el padre Carlos Mujica, y con todos los santos y los apóstoles que vivieron a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora todos juntos como familia desde nuestras casas, de donde estemos, a rezar todos juntos, unidos con mucha fe, la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos, les dejo la paz, les doy mi paz.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pero hoy no podemos recibir la comunión en la mano, porque no podemos estar celebrando juntos la misa en la capilla, pero igual estamos en comunión. En esta comunión que nosotros también recibimos celebrando la misa, estamos en comunión con ustedes y con Jesús, pidiendo por todos y todas los vecinos del barrio, en este tiempo especial. Por eso no se preocupen, por eso sí recen. Y den gracias a Dios pidiéndole que esté en el corazón siempre de ustedes. Vamos a hacer nuestra oración final a Dios. Dios y Padre bueno, concédenos que podamos siempre sentir tu ayuda, especialmente en estos momentos que necesitamos. Y al estar en comunión contigo desde la oración, nos dé la fuerza, la fe y la esperanza para seguir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y antes de recibir la bendición final de esta misa de este cuarto domingo de la Cuaresma, queremos avisarles, en primer lugar, decirles que los sacerdotes del barrio estamos disponibles, ustedes conocen nuestros celulares, nuestros teléfonos, para cualquier necesidad o urgencia que tengan, si hay que visitar a un enfermo o alguien que necesite, nos avisan, podemos hacerlo. De hecho, el presidente en el decreto ha modificado que cualquier ministro de cualquier culto, de cualquier fe, queda de libre circulación para poder acercarse y asistir espiritualmente a sus fieles. Así que nos da alegría que eso pueda ser así para poder acompañar mejor a todos los vecinos y vecinas. Así que ténganlo en cuenta para cualquier cosa que necesiten. Las capillas van a estar cerradas porque no se puede juntar gente. Pero seguimos en contacto a través de las redes, seguimos en contacto aquí, agradeciéndole a Urbana TV que nos da esta oportunidad de poder difundir al barrio. Así que no se preocupen, recemos desde las casas, no se expongan, no salgan tanto. Y como dije en la homilía, vamos a seguir asistiendo a los que más necesitan, con unos pequeños grupos de asistencia que estamos autorizados a llevar la comida a la gente de la calle, a los que se acercan al hogar de Cristo en la semana. Ustedes recen para que Dios nos siga cuidando a todos y poder acordarnos siempre de los que más necesitan. Y también avisarles que seguramente la Semana Santa vamos a tener que hacerlo de esta manera. Así que estén atentos el próximo domingo cuando participen de la misa por Canal 5, le vamos a avisar si en la Semana Santa la vamos a hacer de esta manera o no.
o ya vamos a poder hacerlo en las capillas. Pero estemos atentos, podemos seguir escuchando todos estos mensajes, gracias a Urbana TV que nos da la oportunidad, y bueno, y cuenten con nosotros. Bueno, vamos a rezarle a la Virgen, nuestra Madre, que ella siempre nos protege, para que siga protegiendo a nuestra patria, a la Virgencita de Luján. Con el Padre Agustín nos vamos a acercar a la Virgen, para que a ella le podamos ofrecer nuestra oración por nuestro barrio. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y ahora vamos a recibir la bendición de Dios de la reliquia de nuestro querido Padre Carlos Mujica, que es el patrono de nuestro barrio. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga y nos proteja por intercesión de nuestro querido Padre Carlos, el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la misa, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchas gracias a todos los vecinos y vecinas. Sigamos rezando juntos, cuidándonos entre todos y vamos a salir adelante. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana.